rotura del gánico, que para mí es más emocional de todo, lo que tengo ahí es que si hubiera posibilidad de en el coche llevar a alguien más, para que no, un poco más. Yo mi coche puedo decir dos o tres más. Eso es ahí. Antonio. Sí, bueno, yo en realidad no tengo grandes cosas que decir, sino ya anoche Javier hizo una exposición del significado histórico de este acto. Hoy aquí al pie de la torre lo que se pretende hacer es un acto de carácter simbólico, un recuerdo de Palupa y Altamujerce y todo el pueblo gomero que en aquel momento luchó con valentía frente a la tiranía del exterior. Yo sí quisiera hacer una llamada de atención en el sentido de que estamos celebrando el quinto centenario de la rebelión de los gomeros y, sin embargo, en los medios de comunicación en lo que existe es otro quinto centenario del descubrimiento de América y que podemos caer en la cuenta de la confusión que hay sobre el tema y cómo se nos sigue manipulando actualmente con tanta claridad como en otros tiempos. El descubrimiento de América comenzó aquí, en las Canarias. La conquista de Canarias fue la antesala, fue el principio y la preparación del descubrimiento de América. Entonces, es vergonzoso que hoy, este quinto centenario, no exista ninguna autoridad, no exista ninguna representación ni del ayuntamiento, ni de los cabildos, ni de la comunidad autónoma. Y sí, en la otra comisión del quinto centenario del descubrimiento de América, pues parece que todo el mundo se apunta, ¿no? Que si comisión del quinto centenario de La Gomera, que si comisión del quinto centenario de dónde. Y entonces, pues ahí están todas las autoridades metidas, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo muy concreto y evidente de cómo los que teóricamente llevan la representación de los canarios en las instituciones realmente están totalmente traicionando lo que es la tradición oral, concretamente aquí en La Gomera, de nuestro pueblo. Ellos participan en actos, están organizando actividades para potenciar lo que para nosotros ha sido una derrota. Yo creo que hoy ningún pueblo que tenga mínimamente orientado su lugar en la historia tiene por qué estar colaborando en la celebración de lo que ha sido la derrota de su pueblo, ¿no? Y en ese caso las autoridades aquí de La Gomera están traicionando a la memoria de su pueblo que está viva hoy de mucha gente de esta isla. Entonces, y por el otro lado, en un acto como este, pues no solamente no hay una colaboración directa, sino que incluso pues hay obstáculos y dificultades que aparecen, como se comentaba ayer, con respecto a la utilización del cine, que hubiera sido quizás el acto un poco más entrañable y hubiéramos estado mucho mejor, ¿no? Otra cuestión que quiero decir en este sentido es cómo todavía se continúa manipulando en las escuelas, en las instituciones educativas, nuestra historia sigue estando al margen todavía, ¿no? Precisamente esa es una de las razones por las que aquí no hay más gente de La Gomera o no hay más gente de otras islas que estén colaborando a la celebración de este acto que creo que es importante para nosotros. Por otra parte, hay una anécdota, que no es una anécdota, pero que me hizo gracia en su momento, cuando desde Cuba, Fidel Castro hablaba del tema del quinto centenario en el sentido de que no, de que estaba en contra, por supuesto. Cuando digo quinto centenario me refiero ahora al descubrimiento de América. Entonces, pues Fidel hizo unas declaraciones que le sentaron muy mal a las autoridades españolas, que bueno, que él consideraba que la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América era una apología del colonialismo español en ese momento y que era una cosa que estaba fuera de lugar. Entonces las autoridades españolas todas se cabrearon muchísimo, hicieron en un momento determinado que en un telediario apareciera un catedrático y médico que había sacado unas conclusiones en sus estudios y de que, bueno, la causa de la masacre de allá en América no había sido, digamos, los malvados y mercenarios españoles, sino que había sido un virus que habían llevado 8 cochinas que Colón compró aquí cuando estuvo a ver a la Bobadilla, ¿no? O sea que encima, esto está publicado y encima tienen la cara todavía de responsabilizar al pueblo gomero, en este caso a las cochinas que llevó Colón de aquí, de la masacre de América. Y esto se hace públicamente porque hay que desprestigiar la otra campaña que intenta realmente retomar los significados de la historia y de los pueblos hermanos de América que tanto han padecido con ese famoso encubrimiento, porque creo que no se le puede llamar descubrimiento. Bueno, yo no quisiera, porque vamos, no me gusta hablar ni nada, pero sí recalcar un poco
en vista de un poco, de quizás de la no tan asistencia que habíamos esperado en este acto, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, y sobre todo con planteamientos integradores, unificadores, sobre todo en torno a temas concretos como son estos, en los que pienso que no debe haber tanta matización, tanta diferenciación, porque creo que tenemos que retomar un poco el significado de nuestra historia, que yo creo que si lo hacemos nos va a clarificar mucho lo que tenemos que hacer en el presente, ¿no? Sobre todo cuando parece que en esta isla concretamente está siendo ejemplo de una nueva colonización, ¿no? La venta de nuestros terrenos por todas partes está significando algo sangrante actualmente. Indirectamente al Gomero no se le echan los barcos para que y se le lleva esclavizado, pero indirectamente él está cogiendo el barco, ¿no? Sin que parezca tan violento como en el siglo XV, pero los resultados son los mismos. La tierra se está vendiendo, en el siglo XV se vendieron a los gomeros, ahora se está vendiendo a la tierra y los gomeros se van. Entonces yo pienso que tenemos que reflexionar. Desde esa ventana de ahí debajo. Hay que tener en cuenta que las ballestas podían, la punta de hierro, de acero de las ballestas, podían atravesar incluso una armadura de los castellanos. A veces con un tiro de ballesta podían atravesar la pierna de hierro del señor, atravesar la pierna y clavar incluso en el caballo. Entonces tuvo que ser culminante el tiro de la ventana de abajo y ahí acabó el tecubeche. Que ahora el que tenga coche que lo disponga con los compañeros y iremos a Guajelum a romper el gánigo y por supuesto después.